Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estamos muy contentas de compartir este espacio con usted y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito, en Tamán, a nuestros queridos amigos de la Naranjera Matlapa, del pueblo mágico de Gilitla, gracias por seguir esta programación, y a nuestros amigos que también nos ven por redes sociales en toda la región huasteca, como es en Axtla, en San Martín, en Tampacán, y a donde llega nuestra señal, gracias por seguir esta transmisión. Estamos muy contentos esta noche de compartir este foro con usted y como siempre saludo con muchísimo agrado a mi compañera y amiga Jazz. ¿Cómo estás? Muy bien, Liz, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo desde sus hogares en este martes caluroso, ¿verdad? Está muy, muy fuerte el calor aquí en Tamazunchale, pero muy contentos de estar ya aquí en este programa transmitiendo, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial y sobre todo para aquellas a quienes nos gusta la belleza, ¿sí o no, Liz? Claro que sí, Jazz. Tenemos un programa fresco, dinámico, que ya nos hacía falta aquí en Entre Mujeres. Y tenemos el honor de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Daniela Delgado Herbert. Ella es cosmetóloga, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Jazz, muchas gracias, Liz, por la invitación. Yo estoy aquí, muy feliz de estar aquí aquí en su programa. Me siento muy afortunada y bendecida por este espacio que me están dando. Gracias. Dani, pues las afortunadas somos nosotras de tenerte aquí en Entre Mujeres porque pues queremos conocer sobre tu trabajo, pero antes de hablar de trabajo y demás, queremos que nuestro público te conozca. Quiero que por favor te presentes, que le digas a quienes nos están viendo quién es Dani Delgado Herbert. Hola televidentes, me da mucho gusto de estar aquí con ustedes, de platicarles quién soy, que me conozcan. Mi nombre es Génesis Daniela Delgado Herbert, soy licenciada en cosmetología integral, soy orgullosamente de Tamazunchale y en este momento pues soy aquí invitada de Jazz y de Liz para presentarles y platicarles acerca de mi carrera y de lo que estoy haciendo ahora aquí en Tamazunchale. Muy bien, Dani, pues nos da mucho gusto conocerte, ¿verdad? Para los que no teníamos el gusto, platícanos un poquito sobre cómo es que te iniciaste en esta carrera de la cosmetología. Bueno, Jazz, mira, te platico, la cosmetología pues realmente es una carrera bastante innovadora, mágica, digo yo, siempre he dicho que es algo mágico porque hacemos magia con nuestras manos. La cosmetología pues es el arte de embellecer el cuerpo, de embellecer rasgos faciales, corporales, de realizar tratamientos a base de productos especializados para tratar enfermedades de la piel, de las uñas, del cabello. Entonces, eso es lo que es la cosmetología. Oye, Dani, me llama la atención que tu profesión, tu carrera a la cual tú te dedicas como cosmetóloga, pues es toda una ciencia, ¿no? Y me gustaría que le comentes a nuestro público sobre esta carrera que en sí es una licenciatura y como tal pues tiene su grado de complejidad. ¿En dónde realizas tus estudios como cosmetóloga? Sí, efectivamente, es una licenciatura ya, es una carrera de 4 años. Yo estudié en Puebla mi profesión. Cuando decidí estudiar cosmetología, que estoy hablando de hace 15 años, era algo bastante nuevo, algo que no se conocía aquí, realmente en la región. Recuerdo muy bien. Cuando les dije a mis papás que yo quería estudiar cosmetología, mi papá me dijo que era eso. Y yo me acuerdo que les empecé a decir que era, pues que tenía que, era maquillaje, que se hacían masajes faciales. Y él le pareció algo, pues como que fuera de lo común, ¿no? Digamos. Pero no le desagradó la idea ni a él, ni a mi mamá, a nadie de mi familia, porque pues no seguí la línea normalmente de lo que todos seguimos dentro de nuestras familias, fue algo innovador. Entonces fue así como inició mi búsqueda de universidades, de cosmetología
o de ver oportunidades de que allí está pasando mi título adorado y bendito de mi licenciatura en cosmetología. Y bueno, me fui a Puebla y ahí hice mi carrera, viví algunos años y en este momento, pues bueno, regreso a Tomás Unchale a probar suerte. Bueno, Dani, pues para los que a lo mejor asociamos la cosmetología con belleza, pero en términos más técnicos, ¿qué es la cosmetología? Bueno, la cosmetología pues es una carrera que abarca todo en cuanto a lo de la belleza. Es más a profundidad, es una carrera donde no solamente nos enseñan superficialmente, sino que nos enseñan músculos del cuerpo, de la cara, anatomía de la piel, qué enfermedades pueden aparecer en la piel. Por ejemplo, nos ayudan también a canalizar la energía. Cuando nosotros damos un masaje, no nada más es tocar el cuerpo, sino es realmente sentir la energía de las personas, es tratar de que la persona se relaje, de que está bien. Entonces eso es lo que es realmente la cosmetología, no es algo que es superficial, sino que se lleva a profundidad cada tema para nosotros poder brindar un servicio de calidad al cliente. Pues Dani, sin duda el área de la cosmetología pues es muy amplia, ¿verdad? Y abarca pues distintas áreas, ¿verdad? Pero coméntanos un poco dentro de los años que llevas como cosmetóloga, de manera general y en un resumen, ¿verdad? Así podemos escucharlo. ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional en este ámbito? Sí, bueno, llevo 15 años de experiencia dentro de la cosmetología. Me siento de verdad, muy orgullosa de haber elegido esta profesión. Es una profesión muy noble, es una profesión poderosa, de verdad, porque estamos muy en contacto con las personas, con el cliente. Me da muchísima felicidad el día que yo maquillo a alguna de mis clientas y cuando la giro y ella se ve en el espejo y ver ese rostro de felicidad, de ese cambio que ha tenido, de verdad que me siento muy, muy afortunada. Entonces, bueno, llevo 15 años de experiencia, los cuales la mayoría los he llevado a cabo en el área de plataformas de belleza, de expos de belleza. Tengo experiencia en maquillaje para empresas, en maquillaje para campañas políticas. Un tiempo estuve para televisión también, un tiempo estuve en Puebla trabajando para un canal y realmente es algo bastante bonito e importante para mí que he vivido, tener esa participación me ha ayudado mucho a confiar en mí, a desarrollarme en mi trabajo. Soy muy muy afortunada de verdad de esta profesión que elegí. Dani, ¿cuál es la propuesta que traes para las mujeres tamazunchalenses y principalmente, bueno, también platícanos a quiénes van dirigidos los servicios que ofreces? Ok, bueno, los servicios van tanto para mujeres como para hombres también. Para ellos también es importante que se consientan porque normalmente siempre las mujeres hay para todas, hay salones de belleza, que las uñitas y todo. Pero bueno, la propuesta ahora es un salón y spa donde se van a realizar tratamientos holísticos, tratamientos faciales, corporales, tratamientos para las uñas, para los pies, para el cabello. En este momento voy a manejar algunos tratamientos corporales, próximamente voy a meter algunos servicios más, pero lo que tengo por este momento pues sí es una larga lista que a lo largo de aquí del programa les iré platicando acerca de los tratamientos que voy a tener. Bien, Dani, me gustaría que iniciáramos pues detallando cada uno de los servicios que vas a ofrecer o que estás ofreciendo ya aquí en Tamazunchale. Por ejemplo, en el caso de lo que es el maquillaje que llamamos para eventos sociales, ¿qué tipos de maquillajes o de servicios o paquetes estás ofertando en el caso de bodas, de 15 años, que bueno, ahorita con lo de la pandemia está casi todo parado, ¿verdad?
Sí, lastimosamente las fiestas, de verdad, ya nos hace falta una, de verdad, una fiestecita por ahí porque necesitamos maquillar a muchas personas. Sí, vengo ofreciendo en este caso maquillaje social, maquillaje para novias, 15 años, también más adelante en temporada de Chantolo o Halloween que le dicen también, también puede ser ese maquillaje artístico, también lo estoy ofreciendo. Pero lo que normalmente están utilizando aquí, que es para fiestas, es el maquillaje social, un maquillaje de larga duración, no es a prueba de lágrimas, de sudor y todo, realmente porque aquí pues el clima es súper extremo, pero es 100% garantizado que les va a durar hasta el otro día, o sea, es a prueba de unas 8 horas de zapateado en en la fiesta. Entonces, bueno, el peinado también es importante, no solamente el maquillaje, sino que pues el peinado es el complemento. Y sí, iré manejando varios tipos de paquetes de acuerdo a las necesidades del evento, si es una novia, si es una quinceañera. Voy a tener servicio a domicilio también, ya sea dentro de Tamazunchale o a cualquier ciudad o algo, siempre he manejado ese servicio. Muy bien, y bueno, en lo que respecta a tratamientos corporales, por ahí nos mencionabas la ubicación de un spa. ¿Cuáles son algunos de los masajes que se ofrecen y qué tratamientos podemos también encontrar aquí? Bueno, los masajes también es algo, híjoles, maravilloso que yo les voy a invitar a que vayan y se den un masajito y aquí con tus aceites esenciales vas a terminar súper relajadísima, porque normalmente pues no estamos acostumbradas a que nos hagan un masaje, ¿no? O sea, no sé, por pena, porque en la región no se estila, por tabú, por mil cosas, ¿no? Pero eso es precisamente lo que quiero innovar aquí en Tamazunchale, es que comiencen a consentir su cuerpo, o sea, que sepan que es algo importante también tomarse ciertos minutos para relajarse, para consentir su cuerpo, todo eso. Entonces, algunos masajes que voy a tener, pues es un masaje relajante, normal, completo, de pies a cabeza, que es de manos, pies, cabeza, cuello, es masajear realmente todo el cuerpo, es un masaje relajante, masaje de piedras calientes, masaje deportivo, también ese es otro tratamiento que voy a tener. Otro tratamiento que yo creo que es bastante bonito es el masaje prenatal, que es para mamás que están en espera de su bebé. Entonces es un masaje bastante bonito porque yo creo que es muy apremiante embarazada que está creando vida, vaya un masajito. Normalmente durante en esos 9 meses, pues sufrimos de alguna inflamación, retenemos líquidos, nos duele la columna, la cintura. Entonces que vaya un masajito, de verdad es bastante reconfortante para la próxima madre. Padre Dani, que traes esta innovación de todos estos conceptos que aquí no hay en Tamazunchale y pues esperemos que quienes nos están viendo allá en casita, aquellas mamás que pues o están esperando bebé o ya tuvieron a su bebé, ¿verdad, Dani? Pueden pues agendar contigo. Y qué importante es esta parte de las mamás embarazadas, Dani, porque normalmente todo está enfocado al bebé y todo el mundo está nada más enfocado a dar regalos para el bebé, pero la mamá, ¿qué, verdad? O sea, la mamá también necesita un poquito de atención Sí. y qué mejor con una profesional como Dani que pueda darle este servicio de pues un masajito. Y también aquí en la región, Dani, tenemos a muchos deportistas que pues muchas veces pues desconocen este tipo, ¿no? O aquí no hay el servicio, como ya bien lo mencionabas, a lo mejor en otras ciudades pues tienen dentro de sus clubes el servicio de pues del médico, ¿verdad? O de la persona que les pueda dar alguna terapia. Pero ¿nos podrías explicar en el caso del masaje deportivo en qué consiste, cuánto tiempo aproximadamente te llevas en hacer un masaje como este? Sí, mira, Liz, voy a tomar un pequeño ahí minutito acerca del masaje prenatal. También voy a tener un tratamiento posparto. Yo le puse apapachoa.
Es un tratamiento tradicional, herbolario, posparto, de verdad maravilloso para las mamás que ya tuvieron a su bebé. Es un tratamiento para reconfortar el cuerpo, para apapacharlo. Es un tratamiento con un baño a base de hierbas, con masaje también incluido. Ayuda a desinflamar a la mujer que ya dio a luz, a liberar toxinas, a desinflamar su cuerpo y que realmente poco a poco todo eso que nos cambió en el cuerpo se vaya acomodando. Es algo que yo se los recomiendo ampliamente, es algo maravilloso. Yo lo llevé a cabo durante mi posparto y la verdad es que yo soy feliz, fui feliz durante esos tratamientos herbales, me sirvieron muchísimo porque a la fecha ya no he sentido algún dolor o algún achaque que han sentido algunas mujeres, no ninguno. Entonces, bueno, es maravilloso ese masaje. Y el masaje deportivo también está padrísimo también porque, como dices tú, Liz, aquí en la región, pues los deportistas no están acostumbrados a realizarse un masaje, pero hay mucho deportista aquí. El masaje deportivo es un masaje fuerte, vigoroso, que ayuda a futuras lesiones musculares. Entonces se manipulan ciertos músculos del cuerpo, depende del deporte que lleve a cabo la persona. Pero sí es un masaje relajante, ayuda a relajar el músculo antes de algún entrenamiento fuerte, ya sea un maratón o que va a ir al gimnasio o algo así, le puede servir mucho. O después de algún entrenamiento también fuerte, se hace el masaje deportivo, que es un masaje descontracturante y un masaje fuerte para poder relajar el músculo. Muy bien, pues Dani, es algo pues innovador aquí en la región huasteca, ¿verdad? Para muchos deportistas que pues a lo mejor ya van a poder tener acceso a este tipo de servicios. Y bueno, también por ahí vemos entre los servicios que ofreces los tratamientos reductivos. Yo creo que esto es algo que a las mujeres nos llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, sobre todo ahorita en la pandemia que nos pasamos en casa y el fastidio a veces nos hace ir al refrigerador a cada ratito. Y pues ya por ahí tenemos unas lonjitas de más, entonces, ¿cómo podemos nosotros acceder a estos tratamientos? ¿En qué consisten y cómo se llevan a cabo? Bueno, pues bienvenidos a los tratamientos reductivos de cuarentena. Todas estamos atacadas y con un grito en el cielo, porque la cuarentena subimos algunos kilitos de más, pero ya llegué con las manos poderosas para hacer... Pues son masajes vigorosos, fuertes, que ayudan a moldear el cuerpo, van acompañados de un drenaje linfático. ¿Qué es el drenaje linfático? Es un masaje suave de bombeo que ayuda a arrastrar todas esas toxinas que se han retenido dentro del cuerpo. Y el masaje reductivo, pues es un masaje bastante fuerte, ayuda a moldear el cuerpo, puede reducir de medidas. Si la persona presenta celulitis, puede disminuir la celulitis siempre y cuando la persona lleve una vida saludable. Yo siempre es algo que siempre les acoto mucho, que lleven una vida saludable porque yo me puedo desbaratar en el masaje, pero si no llevan una vida saludable, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy efectivo, es algo pues que no es invasivo, porque normalmente luego acudimos que a las pastillas mágicas para bajar de peso o nos queremos matar en el gimnasio y a veces no se nos da el gimnasio, o queremos igual matarnos de hambre. Entonces el masaje reductivo realmente es algo muy noble, no es invasivo, y también lo recomendaría ampliamente el masaje reductivo. Pues espero que nuestras amigas en casa y ahí quienes nos están viendo en el Face, pues estén tomando nota y por favor anímense, porque pues esto no lo vemos aquí seguido. Y qué bueno, Dani, que tenemos la oportunidad de tener a una profesional como tú aquí en Damasunchale. ¿Y qué otros tipos de masajes me estás ofertando en esta ocasión, Dani? Sí, yo de verdad que las invito muchísimo a que prueben, a que se den la oportunidad, que vayan, que conozcan las instalaciones. Aparte están súper bonitas, están en un lugar muy, muy tranquilo. Y dentro de la carta de los más tratamientos que voy a ofertar,
es, por ejemplo, el tratamiento de piedras calientes, que son, es un masaje para que ayuda a eliminar toxinas, a desinflamar el cuerpo, a relajar el cuerpo, pero también es un masaje bastante energético, porque es a base de piedras volcánicas que se calientan. Entonces yo obviamente calientes las tomo y las pongo sobre el cuerpo y comienzo a masajearlas, pero empiezo a liberar energía que se ve rezagada a veces en el cuerpo, porque realmente nosotros somos energía. Entonces es algo que también nosotros no entendemos, que de repente sí necesitamos nuestros 5 minutos para tomar otra vez fuerza, para decir, bueno, me voy a consentir, me voy a apapachar, me voy a ir a un masaje. Entonces el masaje de piedras calientes, tal vez por lo caluroso que es aquí, en esta temporada no sé si lo soportarían. Claro, hay personas que soportan mucho, que les gusta mucho el calor, entonces está perfecto, pero sí es un masaje muy, muy de energía. Yo siempre trato de transmitirle a mis clientas, cuando me preguntan siempre que si cuando doy un masaje me canso. Sí me canso, lo normal, porque hago un esfuerzo físico, pero de verdad que a mí me relaja muchísimo estar en contacto piel con las personas, transmitirles esa energía, equilibrarlos, me da mucho, mucho gusto, lo hago con mucha felicidad, la verdad, cualquier tipo de tratamiento. Dani, platícanos sobre la mesoterapia, que también por ahí algunos a lo mejor no saben qué es este tratamiento, entonces para que pues quienes lo necesiten pues puedan asistir a tus servicios. Sí, la mesoterapia es un tratamiento, ese sí es a base de una inyección, pero es un producto especializado y patentado para reducir de medidas, para quemar grasa, para disminuir celulitis, reafirmar la piel, el tono de la piel también. Es un tratamiento bastante efectivo, no es tan invasivo, pero sí es muy, su efectividad es muy buena y se combina también con tratamientos reductivos. Eso es lo que es la mesoterapia, es algo muy bueno. Bueno, Dani, pues ya tienes muchas porras aquí en el Face, echándote muchísimas porras de por ahí, Jimena, Jesuí, Pilar y bueno, otros amigos que están pues felicitándote por tomar este riesgo, ¿verdad?, de regresar aquí a Tamazunchale y poner a la disposición de este público de la región pues un servicio que pues no tenemos, ¿verdad? No teníamos y qué bueno que ahora contamos con esta oportunidad de pues de disfrutar, ¿verdad?, de estos servicios que normalmente pues tienes que viajar unas horas para poder recibirlo. Sí, claro. Dani, ¿y qué tan cierto es eso de que cuando das un masaje, si la persona está estresada, te pasa el estrés o si está cansada? ¿Qué de cierto o mito esto? No, es totalmente cierto. Pero precisamente dentro de la cosmetología, dentro de esta profesión, también nos enseñan eso, o sea, nos enseñan cómo manejar la energía, cómo bloquearnos nosotros para no absorber la energía de las personas, de nuestros pacientes a los que vamos a tratar. Normalmente yo siempre pues hago como no, pues como un pedimento, por así decirlo, de decir que en este momento yo voy a proporcionar buena energía a mi cliente, que me bloqueo acerca de toda mala energía. Claro que me baso en aromaterapia, utilizo cuarzos para bloquear todo eso, y yo transmito mediante mis manos, porque de verdad amo mis manos, son magia, transmito a todos mis clientes esa paz, pero sí trato de bloquearme y también de decir a mi cliente que en este momento va a recibir un tratamiento maravilloso que va a rejuvenecer toda su energía y va a salir feliz. Pues ya estamos ansiosas por ir, Liz, ¿verdad? Yo creo que ya nos estamos apuntando por ahí para apartar una cita. Sí. Bueno, pues también vemos por aquí en la lista de todos estos servicios que nos traes ofreciendo los masajes faciales. Platícanos, por ejemplo, el masaje de antiedad. ¿En qué consiste, Dani?
Ay, bueno, eso está muy, muy bonito, muy padre ese tratamiento facial. Es un tratamiento antiedad. Normalmente yo siempre les recomiendo a mis clientes que a partir de los 30 ya comiencen a cuidarse la piel, que comiencen con su cremita para la línea de expresión, que se cuiden muchísimo del sol. Hay quienes no tienen la cultura de cuidarse, de usar su filtro solar todos los días. Es algo de cajón, siempre les pido. Y bueno, el tratamiento facial en general es un tratamiento donde se limpia a profundidad la piel. Se utilizan productos especiales, hipoalergénicos, no comedogénicos. ¿Qué significa esto? No comedogénicos, que no sacan brotes, que no sacan granitos, son exclusivamente para profesionales, para la piel, que curan ciertas afecciones. Y el tratamiento facial se limpia a profundidad la piel, se exfolia, se ponen ciertas mascarillas que ayudan a las líneas de expresión, que bueno, desde los 30 comienzan las líneas de expresión, y bueno, yo siempre les digo que vayan a un tratamiento. El tratamiento de entidad como tal lo recomiendo a partir de los 45 en adelante. Ese ya es como en específico un tratamiento de antiedad, porque en esa edad pues ya hay más líneas de expresión, ¿no? Y sobre todo pues las mujeres, que somos las que nos preocupa, ¿verdad? Que pues lo que se nos ven por ahí ya las arruguitas, y ahora con esto del cubreboca, Dani, pues lo único que se nos alcanza a ver pues es la parte, sí, caray, donde más queremos ocultarla, ¿no? Sí. Entonces sí es importante que pues no nos descuidemos, que tratemos de, pues en este caso tú recomiendas que a partir de los 45, ¿verdad? Pero yo creo que habemos gente que somos más joven y que ya necesitamos algún servicio de... Sí, bueno, en especial este tratamiento antiedad es el que recomiendo, pero como tal un tratamiento facial pues desde los 15 años, o sea, porque normalmente a esa edad comenzamos con los cambios hormonales. Y ya hay muchos, por ejemplo, jóvenes que tienen acné y que comienzan a lastimarse su piel y que la mamá le dice, no, no lo hagas, ya te marcaste. Y como no saben y no tienen esa cultura, pues terminan marcados, ¿no? Sí, de por vida. Pero pues yo sí les recomiendo y los invito a que si estás joven, si estás chavorruco, si ya estás un poquito pasadito de años, vayas a tu facial. Pero sí también los quiero invitar y acotar que son tratamientos tanto para mujeres como hombres. Entonces eso es muy, muy importante de que vayan, de que lo tomen, y les va a servir muchísimo para la piel. Pues amigos, queremos hacer una pequeña pausa comercial. Estamos platicando con Dani Delgado, ella es cosmetóloga y pues nos está mostrando toda la información de los paquetes, los servicios que ella brinda aquí en Tamazunchale. Por favor, no le cambie, regrese con nosotras porque aún tenemos mucho más información. Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son: plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son: hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son: restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades que amplían su aforo y con cierre a las 12 de la noche son: jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Sí,
piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Transporte Urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad. Todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial. Viaja con nosotros, siéntete seguro. Por tu seguridad, estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte Urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con la cosmetóloga Dani Delgado Herbert. Y pues bueno, antes de irnos al corte, Dani, estábamos hablando sobre pues los faciales, ¿verdad? Y por ahí también vi una de las imágenes en donde está pues una persona recibiendo un facial con máscara LED. ¿Cómo es esto? Ah, ok, bueno, la máscara de LED es algo realmente novedoso, muy bueno, es un tratamiento facial, como lo estamos viendo, donde se lleva a cabo el tratamiento tradicional, que es la limpieza, exfoliación, aplicación de mascarilla, de alguna ampolleta nutritiva, y también se pone la máscara LED, que esta emite luces de diferente color. En este caso tenía yo una en color verde, pero emite luz azul, luz roja, pero depende de la luz que se utilice en ese momento, que yo ya lo valoro, depende del tipo de piel que tenga mi cliente, pero ayuda a la producción de colágeno y elastina, ayuda para líneas de expresión, la luz ayuda a que se estimule esa parte para la producción, para líneas de expresión, ayuda a hidratar, ayuda a la irrigación sanguínea del rostro. Realmente es algo muy, muy bueno la máscara LED. Yo se los recomiendo ampliamente. Dani, platícanos también sobre el tratamiento facial utilizando lo que es la radiofrecuencia. Ok, la radiofrecuencia, pues es un tratamiento, como venía platicándoles, donde se lleva a cabo el facial tradicional, pero se acompaña con la radiofrecuencia, que es un aparato que ayuda al igual a estimular las fibras de colágeno y elastina, pero ayuda a desvanecer líneas de expresión. Ya si uno continuamente lleva sus tratamientos faciales, que yo los recomiendo, depende del tipo de la piel, pero los recomiendo cada 15 días, cada 20 días, pueden retardar el envejecimiento prematuro. Entonces, la radiofrecuencia es algo muy bueno, porque ayuda a que se vaya retrasando este proceso. Y seguramente algunas de nuestras televidentes se preguntarán en este tipo de faciales que nos acabas de comentar, Dani, qué tan invasivos, o como dice mi hijo, qué efectos colaterales o secundarios tiene. No tiene ningún efecto colateral. Son realmente muy buenos todos los tratamientos faciales, no hay ninguna contraindicación.
En cuanto a la aparatología tampoco, son tratamientos realmente nobles que solamente van a ayudar a la piel, van a nutrir la piel, va a tener un aspecto, una textura, un tono de piel, y no me refiero al tono de color, sino a la tonicidad de la piel. Son realmente muy buenos, que siempre los voy a recomendar para todas las edades que se los realicen. Y yo de verdad los invito a que vayan, que conozcan un tratamiento facial, hombres, mujeres, jóvenes, niños también, que vayan y que se hagan un facial, realmente les va a funcionar muy, muy bien. Dani, otro de los tratamientos que se volvió una moda y muchas recurrimos a él en algún momento es el famoso microblading. Platícanos en qué consiste y a quiénes, o quiénes más bien se pueden hacer este tratamiento. Ok, el microblading o la micropigmentación, pues es un tratamiento, bueno, no realmente un tratamiento, es una pigmentación de la ceja para las que tenemos escasez o escasa de ceja o queremos un nuevo diseño. Es un tatuaje semipermanente donde se aplican tintas especiales para la piel que no causan ninguna alergia, son hipoalergénicos. Lo que realizo en el microblading se dice comúnmente es una técnica pelo a pelo, donde artesanalmente voy dibujando pelo por pelo en la ceja para dar un aspecto más natural. Hago un diseño de ceja previo de acuerdo al tipo de rostro que tenga mi clienta, pero tomo medidas específicas que tengan una buena simetría. Yo siempre les recomiendo qué es lo que les quedaría de acuerdo a su estilo de vida, su tipo de rostro, también lo que ellas me pidan, porque a veces no puedo, aunque yo quiera imponer algo, si mi clienta no se siente a gusto, pero siempre trato de recomendarles lo que se vería mejor. Esa no duele, se aplica anestesia, entonces no, contraindicaciones, tal vez si es una persona embarazada, tal vez tomaríamos como un cierto tiempo, tal vez el primer trimestre que se espera, después se lo puede realizar. Personas si son diabéticas se lo pueden realizar siempre y cuando lleven controlada la diabetes. Entonces sí se lo recomendaría. Es algo muy muy bueno, muy práctico también. Por ejemplo aquí que hace muchísimo calor, pues es muy práctico porque te levantas y tu ceja ya realmente está maquillada y no estás sufriendo de que al rato se te olvidó y te tallaste la cara y la ceja ya la traes por acá porque te tallaste, ¿no? Entonces, yo sí se los recomiendo ampliamente. Y en el caso, Dani, de la micropigmentación, ¿cuál es la diferencia de este servicio? Ok, el microblading es un tatuaje semipermanente, pero la técnica es pelo a pelo, es más artesanal. Se realiza con un aparato que se llama inductor, donde yo voy dibujando pelo a pelo. Y la micropigmentación es un tatuaje igual semipermanente, pero la ceja es completa. Es tatuar toda la ceja, igual se utiliza anestesia, no duele. Tiene mayor duración que el microblading. El microblading dura aproximadamente de un año, máximo 2 años, y la micropigmentación puede durar de 5 años a 7 años. Depende de la absorción de tinta que tenga mi cliente. Dani, pues otro servicio que vemos por aquí en tu larga lista de todos los que ofreces es la depilación, que también pues a muchas mujeres nos gusta, ¿verdad?, tener nuestro cuerpo cuidado. En la depilación, ¿qué tipo de depilación es la que ofreces y cómo la podemos también llevar a cabo? Bueno, en este momento manejo la depilación con cera, la depilación tradicional, que yo siempre a todas mis clientas les voy a recomendar que vayan con un profesional a realizarse su depilación con cera. Siempre les digo que vayan. ¿Por qué? Porque normalmente, y tengo muchas clientas que han experimentado en sus casas y van paniqueadas conmigo porque se pusieron cera y no tuvieron el valor de jalarse para poder depilarse, entonces llegan a pigmentarse la piel porque no llevan una buena técnica. Entonces es la depilación corporal, pues es una depilación con cera, tiene una duración de 20 días a un mes,
donde no hay apariencia de vello corporal, puede ser vello facial también en el caso de lo que quieran depilarse, pero sí es una técnica especial, o sea, no nada más es aplicar la cera y jalar la banda, sino es con cuidado porque la piel es algo pues muy importante dentro de nosotros, hay que cuidarla, porque después para despigmentarla pues sí es algo un poco difícil, ¿no? Entonces, clientas, por favor, vayan con un profesional a depilarse. Así es, porque luego sucede cada cosa, sí, ¿verdad? Sí, claro, sí, no queremos accidentes. Bueno, Dani, en el caso del tipo de manicure que ofreces, ¿cómo es este manicure? ¿Es únicamente pues las uñas o qué abarca? Ok, en el manicure, pues es un manicure spa, es un manicure donde se valoran las manos, depende del trabajo que tenga la clienta, tanto manos y pies. Voy a hablar acerca del manicure y del pedicure spa, donde se ven las uñitas, en qué estado están, en qué estado se presentan, si tienen alguna enfermedad dentro de las uñas. Ya les recomendaría algún tratamiento específico para poder recuperarlas, porque siempre se van a recuperar. Es un proceso largo, sí, es importante acotarlo, pero siempre se recupera, siempre y cuando lleve los cuidados y la higiene que se requiere dentro de esto. Pero en general, pues es un tratamiento que también es bastante importante, lucir unos pies bonitos, sobre todo que siempre en esta temporada pues nos gusta andar con zapato abierto. Pero se da un masaje de reflexología podal. La reflexología podal es un masaje de pies donde se estimulan ciertos puntos dentro de los pies para que ayuden a relajar nuestro cuerpo, nuestras tensiones, nos ayuda para afecciones de órganos, si tenemos, no sé, dolor de estómago, por ponerte un ejemplo, con reflexología podal se puede tratar el dolor de estómago tocando ciertos puntos del pie, porque el pie es como un mapa. No sé, por ejemplo, el dedo gordo se estimula estómago, corazón, riñón. Entonces, si yo hago ciertas compresiones, puedo obtener mejoría dentro de algún padecimiento que tenga mi cliente. Entonces, eso es lo que se hace en el tratamiento de pedicure o en el manicure también. Y otro de los servicios que también vemos aquí es el de la aplicación de gelish. ¿Puedes platicarnos de eso? Bueno, el gelish, como todas sabemos, pues es un esmalte semipermanente que dura aproximadamente 20 días, que es lo que normalmente siempre ya traemos todos los días, ¿no? De que queremos un esmalte que nos dure y no sufrir porque se nos despostille o algo así. Dani, en el caso bueno, junto con el diseño de ceja, pues no podemos pasar por alto lo que son las pestañas, ¿verdad? Que pues es el atractivo también. La mirada de una persona pues es lo que te va a decir todo, si cómo está, si está triste, alegre o cómo andamos de ánimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el caso de pestañas, ¿recomiendas el uso de la aplicación de pestañas? De las extensiones. ¿Extensiones de pestañas? Sí, sí lo recomiendo porque, bueno, es algo meramente estético que nos hace abrir la mirada, que nos hace vernos más arregladas, por así decirlo. Las recomiendo, pero también siempre les digo mucho que se desmaquillen todas las noches. A todas mis clientas siempre les voy a recomendar que el hecho de que, es que yo no uso maquillaje, eso no significa que no tienen que tener unos ciertos cuidados en su piel. O sea, siempre se deben todos los días de llevar una rutina de limpieza para poder cuidarse. En las pestañas también se ven muy bonitas, pero sí hay que tener cierto cuidado de desmaquillarlas con su desmaquillante especial, libre de parabenos, de aceites, para que puedan limpiar bien sus pestañas y sus pestañas naturales tengan un buen cuidado. Dani, pues en estos tiempos es un reto, yo creo, para sobre todo pues las personas que tienen o que brindan un servicio directo con los clientes y que están en contacto piel a piel.
¿Cómo manejas tú pues todas estas medidas de seguridad que tenemos que atender en estos tiempos para poder brindar este servicio y que así se asegure pues tanto la salud del que ofrece el servicio como del que la recibe? Sí, claro, esto es importante con la nueva normalidad. Pues sí, pues aquí en esta profesión tengo todos los cuidados acerca de usar cubrebocas, de gel antibacterial, pero no puedo mantener como tal la sana distancia en cuanto a un masaje, por decirlo. Tengo todos los cuidados, yo usando mi careta, mi cubrebocas, pero bueno, sí, mi paciente está, pero sí se lleva sana distancia. Todo es bajo cita, siempre les comento eso, para que puedan recibir un servicio de calidad, un servicio profesional, que también es algo que yo les quiero decir, que es un masaje, que es un tratamiento. En general, todos los servicios que voy a ofrecer en el spa son servicios profesionales, servicios éticos, con respeto, que van a poder sentirse totalmente en confianza, con responsabilidad. O sea, de verdad, yo es algo que siempre les voy a platicar. Dani, y vemos que pues esta profesión de la cosmetología pues nunca deja de innovar, ¿verdad? Siempre hay cosas nuevas y en ese sentido pues te ves obligada también a tomar cursos de actualización y este tipo de estudios, ¿verdad? Que puedes realizar, pues no sé, a distancia o cómo. En esta sí, parte, ¿cómo te has manejado? Sí, efectivamente, bueno, es un campo grandísimo la cosmetología. Siempre tenemos que estar actualizándonos porque el campo de la belleza, híjole, es enorme. Todos los días salen cosas nuevas, cosas novedosas. Siempre trato de tomar, bueno, ahora con la nueva normalidad tomo cursos pues en línea o voy a cursos. Bueno, últimamente no ha habido por la contingencia, pero sí trato de estar siempre actualizada para ofrecer un servicio de calidad a mis clientas, a mis clientes también. Entonces, bueno, créanme que van a estar en muy, muy buenas manos porque siempre soy muy cuidadosa y muy meticulosa, muy entregada, muy seria en mi trabajo, y trato de que mis clientes se sientan bien, se sientan en confianza sobre todo. Dani, pues una pregunta, pues no difícil, pero sí yo creo que hasta cierto punto todas aquí en Tamazunchale pues tenemos mucha tentación con la comida, los bocolitos, las enchiladas, no, quesadillas, etcétera. Pero pues para mantener nuestra piel, nuestras pestañas, nuestro cabello, nuestras uñas sanas, pues también necesitamos una buena alimentación. Recomiéndanos cuáles son aquellos alimentos o beber agua, no sé, ¿qué podemos hacer para poder tener nuestro cuerpo sano y nuestra piel, nuestro cabello bonitos? Híjole, sí es una pregunta difícil y yo creo que mi familia se ha de estar riendo ahorita de mí, de lo que les voy a recomendar, porque mi mamá todos los días me hace enchiladas y yo le digo no quiero, nada más quiero dos y termino comiéndome cinco. Entonces, pero bueno, un gustito de vez en cuando no hace daño, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo sí que tomen mucha agua para que hidraten mucho su piel. Que hagan un poco de ejercicio, pero lo normal, o sea, que hagan una caminata de 20 minutos, de media hora. Por favor, cuiden su piel del sol, usen protector solar todos los días, y todos los días se maquillen o no se maquillen, salgan o no salgan, lleven una rutina de limpieza todas las noches. Es algo súper beneficioso, es algo que de verdad que su cutis se los va a agradecer enormemente. Dani, y bueno, pues seguramente tú tienes ya la experiencia de que el spa, el salón, como quieran llamarlo, para una mujer pues siempre es como el escape, ¿verdad? El rincón donde con tu cosmetóloga pues te pones a platicar y ahí ya sale la platiquita, que de los hijos, que del marido, que del trabajo, y es algo muy padre, ¿no? Porque terminas siendo amiga de tu clienta y es un ambiente bonito, ¿no? Entonces, y bueno, con el carácter tuyo, Dani, pues yo creo que igual mucha gente aquí
en Tamazunchale, pues va a poder disfrutar, además de los servicios que brindas, pues de esta grata comunicación, ¿verdad? Entonces es muy importante, sí, también esa parte de que haya un buen clic, un buen vínculo, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, sin duda, eso es algo súper importante, el hecho de que asistan al spa, pues es un momento de relajación tanto para mis clientas como clientes. Siempre les digo que cuando vayan se olviden por un momento del trabajo, del celular, de los hijos, que vayan y que apapachen su cuerpo. Les platico que también dentro del spa voy a tener un servicio de nanas. Si no tienes con quién dejar a tus bebés, a tus hijos, te pueden cuidar a tu niño ahí con algún trabajito que pueda colorear, o sea, va a estar en buenas manos mientras tú te relajas, o sea, tú podrás estar ahí una hora o dos horas, el tiempo que tú quieras, y tu bebé va a estar bien, va a estar cuidado, lo van a cuidar, y bueno, vas a disfrutar al máximo esa hora que tú elegiste el día para estar exclusivamente para ti, para consentirte. Entonces yo creo que eso también es algo bastante importante, porque normalmente queremos ir a arreglarnos las uñas, el cabello, y pues no, es que no tengo con quién dejar a mi bebé, o es que no llegó la muchacha o algo así. Entonces, híjoles, yo creo que pues esto es maravilloso, ¿no? Que alguien nos cuide mientras nosotros nos estamos embelleciendo y nuestro marido está pagando. Así es. Sí, es lo mejor. Y bueno, pues para las que ya nos estamos animando a requerir de tus servicios, Dani, ¿en dónde te podemos ubicar? Danos, por favor, tus datos de contacto, tu número de teléfono, no sé, Facebook, ¿dónde podemos sacar una cita contigo? Ok, bueno, yo me ubico en La Laguna, en la comunidad de La Laguna, frente a La Laguna del Cocodrilo. Ahí tengo el spa y salón, donde voy a ofrecer ya todos los servicios anteriores. Pero es un lugar, me fui a la periferia de Tamazunchale para estar lejos de la contingencia aquí de la ciudad, y entonces es un lugar bastante pacífico, muy amplio, donde hay donde estacionarse, donde vas a poder ir tranquilamente, te estacionas, llegas a tu servicio, te cuidan a tu bebé, te vas a poder tomar un refresquito, una agüita, lo que tú quieras, un vinito, una cerveza, lo que quieran para poderse relajar. Realmente ese es un escape que estamos, realmente nos hacemos 15 minutos de aquí a allá. Entonces yo las invito a que vayan, las invito y los invito a que vayan, a que prueben tratamientos profesionales de calidad, con mucho servicio, con mucha calidad humana. De verdad van a ser tratados muy muy bien. Yo siempre consiento a todos mis clientes, siempre les digo que ser cosmetóloga para mí ha sido una bendición, la verdad no me equivoqué al elegir mi carrera. Soy psicóloga, soy de todo, terapeuta con mis clientas, me gusta platicar mucho con ellas, conocer sus historias, apoyarlas y verles esa cara de felicidad cuando las maquillo. Realmente es algo muy muy bueno, es algo maravilloso. Entonces sean todos bienvenidos, y con toda la energía y con toda la buena vibra y con los brazos abiertos los espero a todos. Pues ya más fácil no las puede poner Dani, ya nos dijo que va a haber quien cuide los niños, que sí. Vamos a estar relajadas, entonces es cuestión únicamente de que se programe. Recuerde que hay que hacer cita. Ya han estado pasando los teléfonos de contacto, aquí está, para que pueda ubicar a Dani en el Face o en Instagram y en WhatsApp. Dani, pues platícanos así de manera rapidita, ¿qué tan fácil o difícil ha sido después de 15 años o más tiempo regresar a tu pueblo, a Tamazunchale? Híjoles, no, pues bueno, estoy muy contenta, la verdad, de regresar aquí a Tamazunchale. Yo creo que es una oportunidad muy buena, me siento bendecida, me siento afortunada de que mi familia me esté apoyando. Gracias papás, gracias hermanas que me están viendo, por todo su apoyo invaluable, de verdad.
es algo que les agradezco profundamente. Y también les agradezco profundamente a toda mi familia, a mis amigos, el apoyo que he recibido. De verdad es algo muy importante para mí, me llena de energía. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Lo único que no estoy tan contenta es por el clima. Me tengo que aclimatar nuevamente, pero de verdad estoy muy contenta de estar aquí. Y gracias por permitirme estar aquí, por escucharme y platicarles un poquito de mi historia. Pues la verdad que nos ha dado mucho gusto conocerte, Dani, pues ya nos hacía falta una persona como tú aquí en Tamazunchale que nos apapache, porque pues la verdad ya con todo el estrés que nos ha originado, pues aparte de la pandemia, el trabajo, a veces uno dice, pues voy a trabajar desde casa, es más relajante, no, es más trabajo todavía, entonces pues hay quienes sí necesitamos un momento de relajación. Sí. Bueno, pues algo que desees agregar antes de irnos, Dani. No, pues yo les agradezco de verdad la oportunidad que me dieron por tener esta participación. Estoy muy contenta de estar aquí, me siento muy relajada de platicar con ustedes, muy en confianza. Y no duden en ir al salón, en ir al spa y tomarse un tiempecito para relajarse. Y bienvenidos a todos mis clientes, los espero con mucho gusto, las puertas ya están abiertas, el horario que voy a manejar es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, con previa cita para que tengan una atención especializada, y bueno, ahí los espero, están todos invitados, hombres, mujeres, niños, todos están invitados. Pues Dani, desearte muchísimo éxito y estamos seguras que lo vas a tener, ya que pues eres una profesional de tu trabajo y pues las invitamos a que vayan, a que asistan, pero obviamente haga su cita por favor antes y te deseamos lo mejor, Dani. Realmente muchas esperamos gracias. Que pues nos sigas visitando aquí, esta es tu casa en Tamas Visión y por supuesto Entre Mujeres. Pues por ahí vamos a estar, ¿verdad, Jazz, visitándote? Ahora que nos consientas también tú. Y a nuestro público, pues ahí están los datos de contacto de Dani. Es una oportunidad, es algo nuevo aquí en Tamazunchale y ojalá que tenga usted el tiempo para pues darse una consentida, una apapachada aquí con Dani Herbert. Y bueno, antes de irnos, queremos dar por aquí una noticia de parte del maestro Pepe Esquivel, quien está dando a conocer la persona ganadora del Peugeot convertible que rifó, y es la señora Antonia Barrera Martínez, con el número premiado, que es el número 13, por ahí con Adán Hernández Reyes. La suerte por ahí les ha favorecido, muchísimas felicidades, y pues bueno, Dani, te deseamos lo mejor. Muchas gracias, esperemos que... Muchas gracias, gracias a todos, y que la fuerza nos acompañe a todos. Claro que sí. Ya nos vamos. A los deseos de éxito, Dani, que todo pues salga muy bien, que tengas muchas clientas, por ahí ya tienes dos con nosotras, y pues bueno, esperemos vernos muy seguido, y a todos pues gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de llegar todos los martes a su hogar, los invitamos a que se queden con la programación de Tamas Visión, y antes agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, nuestro querido director, el maestro Jaime Hernández Vigiano, a doña Anita que está en audio, en controles, siempre dándonos la voz, a Juan Jaime, mi esposo, en los controles, a Freddy aquí el camarógrafo y a todo el equipo que hace posible esta programación. Que pase usted muy buenas noches y nos vemos al próximo programa.